Bueno, hay personas y hay personas, ¿cierto? Hay personas que uno sigue en las redes sociales y pasan desapercibidos. Hay personas que uno pues las sigue por seguirlas, no ofrecen nada interesante, pero hay ciertas personas en tus redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, en mi caso Twitter, que uno las sigue y uno dice, ah, diablo, pero ¿de dónde salió esta persona? ¿De dónde salió esta mente? Y yo no sé si a ti te ha pasado, yo espero que te haya pasado con alguna que otra persona, yo espero que te haya pasado conmigo, pero a mí no me pasa mucho. Sin embargo, me pasó hace algún tiempo atrás. Yo realmente no conozco cómo yo logré conocer a Sergio. Te lo voy a estar presentando y lo voy a subir aquí a la cámara pronto. Realmente yo no entiendo bien cómo este hombre llega a mi cuenta de Twitter. Yo lo que sé es que llegó, como son las redes sociales. Llegó por red, llegó por sincronicidad y escribió algo profundo esta persona y yo me dio por entrar a su cuenta y comienzo a ver, mira, yo nunca había estado tanto tiempo leyendo una cuenta de Twitter como si fuera un libro, como si fuera una tecnología de estudio, como yo he pasado tiempo estudiando la cuenta de este señor. Desde el primer día que yo entré a su cuenta, me sorprendieron muchas cosas de esta persona. Lo primero que me sorprendió es su capacidad artística, además de eso, su capacidad poética y espiritual. Y de lo más que a mí me sorprendió, y lo voy a tener que hacer pasar porque quiero ver su reacción. A mí lo más que me sorprendió de este caballero de España, de Barcelona, Sergio Forés, es que yo soy un demente de estudiar espiritualidad, ¿sabes? Yo me devoro todos los libros y yo entiendo básicamente mucho de lo que estudio porque tengo bagaje con este material. Pero con Sergio es bien diferente. A este señor yo puedo estudiar un estatus de él en Twitter, un pequeño tweet de él de, qué sé yo, 4 o 5 oraciones. O tal vez una foto que ponga con algunos conceptos de los que él trabaja. Y yo te lo juro que yo puedo estar media hora y si yo entiendo un 10% es mucho. Yo entiendo un 10% es mucho. Y no es porque esta persona sea ocultista o obscurista, o ¿cómo que se dice esa palabra? Obscurista, como que intenta oscurecer el conocimiento. No me da esa impresión. La impresión que a mí me da es que una persona que realmente tiene tanta y tanta profundidad en su trabajo y en lo que hace y en lo que la apasiona, que realmente no todo el mundo puede lograr entender la profundidad con la que este hombre se expresa e interpreta y crea su vida. Así que yo dije, contra, ya que no lo entiendo muy bien impersonalmente por Twitter, y yo sé que tiene un gran valor lo que está escribiendo, porque yo lo sé, o sea, me da la intuición y yo sé que no está escribiendo eso por como dicen en Puerto Rico, por chavar. Pues entonces, ¿por qué no lo invito a una conversación? Que al principio fue una entrevista, pero luego acordamos que no iba a ser una entrevista, iba a ser más una conversación. Y este es el resultado, lo que van a ver ustedes en este video, el resultado de esta búsqueda, de esta exploración y de esta invitación que le hago hoy a Sergio Forés. Gracias, Sergio, por estar aquí. Bienvenido. Bueno, gracias a ti por esta invitación y por esta presentación tan, tan bonita que has hecho. Muchas gracias. Bueno, tu trabajo lo merece. Los que no te siguen, vamos a comenzar como siempre acaban las conversaciones. ¿Cómo te podemos seguir? Para las personas que no te conocen y puedan entrar en este momento cuando vean el video, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, por mi nombre, en Sergio Forés, ya en Google ya aparezco de las primeras posiciones. Ya aparece la web y bueno, ya aparece en la web es la forma más fácil, sergioforés.es. Y ahí Bueno, yo. están abajo los iconos de las redes y tal. Perfecto. Ya todas las personas que estén viendo este video tienen una tarea. Si quieren hacerlo antes o después, es su discreción, pero tienen que verificar el trabajo de este hombre. No se van a arrepentir. Pero Sergio,
Cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu historia? ¿Y qué nos puedes decir sobre ti? Para conocerte un poco, porque yo no te conozco mucho tampoco. Esta es la primera vez que conversamos. Sí. Pues nada, en primer lugar, yo soy una persona normal y corriente. No destaco por nada en especial. Pero sí que he tenido una vida un poco, pues, bueno, muy, muy volcada hacia el interior, hacia mí mismo. Y bueno, lo que viste en Twitter y lo que se puede ver por ahí, por las redes y tal, de mi obra, son un poco el reflejo de mi propia aventura personal, de mi viaje del héroe personal, ¿no? Y bueno, pues eso, yo era una persona y soy una persona normal y corriente que ocurrió que, bueno, leí El poder de la hora y hace como 10 años o te perdimos, Sergio. Y a partir de ahí, pues, bueno, empecé okay, ahora a... Ahora volví. Disculpa, pues Sergio, fue que se te fue la señal. En resumen, que tuve un... ¿Se oye? ¿Me oyes? Ahora sí. ¿Me oyes? Me quedé porque se te fue la señal en que leíste algo. Sí, bueno, que tuve una especie de despertar espiritual, entre comillas, ¿no? Tuve como... pues de repente empecé a bajar mucha información, a conectar con la espiritualidad de una forma muy profunda, leí una serie de cosas que me impactaron y bueno, practiqué el sun gazing, que es, no sé si la conocerás, la práctica esta, que es mirar al sol. Fui a una conferencia de Hira Ratan Manek, que es un indio que habla de esto, ¿no? Del sun gazing, de mirar el sol. Oye, eres la segunda persona que me lo dice. Cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? No, si lo practicas durante la primera hora, nada más sale el sol, o antes de la última hora, antes de que se ponga, no es peligroso, porque no tiene rayos, los rayos gamma estos. Entonces, bueno, el hecho es que bueno, el sun gazing fue, bueno, despertar muy, muy grande, una conexión muy grande con todo. Y lo que me ocurrió es que, bueno, fundí los fusibles, o no sé cómo se dice en tu país, fundí los plomos, se fue la luz. O sea, de repente fue demasiada claridad. Y lo que me ocurrió, pues, fue que pasé de, o sea, que toqué todo techo, ¿no? Ahora lo sé explicar mejor, o me lo explico a mí mismo mejor. En ese momento no sabía qué me pasaba, pero entré en una crisis existencial muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, y a raíz de ahí, pues, empecé a buscar, a ver qué es lo que me estaba pasando y tal. Y tuve una experiencia, que aquí es donde empezaría mi historia, pero bueno, si me enrollo mucho, demasiado, me lo dices. Las historias no son lineales. Ya. La historia empezaría, he contado lo del despertar espiritual, pues bueno, como nos puede pasar a todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida leemos algo, recibimos influencias o tenemos... En tu caso, ¿qué fue lo que leíste? ¿Qué fue que te despertó tanto? Edgar Toll, El poder de la hora. Solo este libro, básicamente. No, okay. Tampoco soy una persona que en esa época leía mucho. Ahora sí, pero en esa época no leía. Bueno, el tema está en que no había ningún motivo aparente por el que yo debería estar atravesando en ese momento una crisis existencial, porque tenía todo. Tenía salud, tenía trabajo, tenía todo, ¿no? Y bueno, el tema está en que bueno, yo una noche, en plena oscuridad, digamos, además falleció mi padre también, y es como que
sentí como que me embargó la muerte en sí misma, ¿no? Una oscuridad, una muerte. Y entonces una noche cerré los ojos y dije, a ver, voy a ver si consigo ver qué está pasando. Porque, a ver, a mí lo que está claro es que me estaba pasando algo que no venía de mí. Porque mi vida estaba bien, entre comillas, en teoría tenía de todo lo que una persona podría desear o las necesidades cubiertas, tal. Y pensaba, ostras, pues entonces es que yo no tengo el control sobre lo que me está pasando. Yo porque siento este gran vacío dentro, ¿no? Y entonces pensé, bueno, yo no sé cuál es la solución, no sé cómo salir de aquí, pero sí sé que eso que podemos llamar, bueno, la existencia, ¿no? La vida, tiene, o sea, yo, una parte de mí, una parte del universo está en mí. Yo formo parte del universo. Entonces, si yo no comprendo lo que me está pasando, puedo hacer como ingeniería inversa, puedo mirarme a mí mismo, intentar mirar en mi interior y conocerme, a ver si consigo descubrir, pues eso, que, de dónde vengo, qué es lo que me está pasando, o qué fuerzas están actuando sobre mí. Y bueno, y esa experiencia fue determinante. O sea, desde ese día empecé a percibir como una matriz lógica. Es difícil de explicar y a mí me cuesta un poco explicarlo, pero desarrollé una percepción de la matriz lógica que estructura la realidad. Sé que suena muy grandilocuente, ¿no? Pero no, básicamente es suena, eso. Me suena sumamente interesante. Pero antes de llegar a la matriz que estructura la realidad, déjame ir por paso, porque es que me gusta la historia. ¿Qué fue cuando cerraste los ojos y empezaste a indagar en tu adentro? ¿Qué descubriste? ¿Cuál fue el insight que tú dices, esa fue la noche? O sea, ¿qué sucedió en tu cabeza o en el universo? Bueno, en realidad, como tú decías antes, las cosas no son lineales, ¿no? Y el tiempo no es lineal. Y entonces, en realidad, mi historia no fue como una escalera, paso uno, paso dos, paso tres. O sea, fueron muchas cosas interconectadas, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me hizo clic, aunque ahora te explico lo de la experiencia que me preguntabas, pero es, antes de que se me olvide, quisiera hablar de que a mí una de las cosas que me hizo clic fue que hice una sesión de Eneagrama. No sé si conoces el Eneagrama. Pero oriéntame, por favor, bueno, paso te tengo aquí, porque tú sabes cosas que... Es una especie de... Bueno, no sé si lo sabré resumir muy bien, pero bueno, es como un mapa de la personalidad, digamos. Entonces divide las personalidades de las personas, las gafas con las que miran la realidad, lo divide en nueve. Entonces hay un proceso de indagación en el que tú descubres qué arquetipo de ese mapa corresponde a tu psique, ¿no? A tu personalidad. Y yo tengo uno que es el 5 y que tiene una serie de atributos. Bueno, el tema está en que yo hice esta sesión de Eneagrama, o me la hicieron a mí, mejor dicho, y me preguntaron, tú, cuando en los momentos en los que estás bien, satisfecho, que te sientes pleno, que estás más contento, más realizado, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza en esos momentos? Y yo contesté, me di cuenta de que lo que me pasaba por la cabeza era que sentía que no lo podía compartir, o sea, que no lo compartía, que el otro me daba igual. Es muy fuerte porque hasta ese momento, sí, yo sentía cierta empatía por los demás y tal, pero en el fondo yo tenía mi propio proceso en la vida, buscaba solo mi felicidad y tal, y me daba igual el conectar con el decir, con el expresar, comunicarme profundamente con las otras personas, decirles lo que siento, lo que pueda tener para dar.
Y eso hasta ese momento no había sido importante. Y entonces en ese momento me hizo clic, conecté con el decir. Entonces, al conectar con el decir, internamente la cabeza me hizo clic, 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 y conecté con el hacer, con el decir, con el sentir y con el pensar, como arquetipos, con esos cuatro atributos de la realidad, digamos. Entonces, para mí fue muy importante conectar con el decir, con ese interés por decir cosas a los demás. Al conectar con eso, de alguna manera se desbloqueó algo que lleva muchos años bloqueado y activó lo que esa famosa noche que decía antes me ocurrió. Entonces, lo que me ocurrió fue que yo, con los ojos cerrados, con la luz apagada y de noche, o sea, más a oscuras no podía estar, yo cerré los ojos y... ¿no? A ver qué es lo que veía, porque algo más elevado que yo tenía que estar en mí y en todo, como está en todos nosotros, ¿no? Entonces, empecé a ver como los conceptos que iban apareciendo por mi cabeza se ordenaban solos. De alguna manera, bueno, entras en el no juicio, entras en la mera observación, solo observaba lo que había en mi mente. Habían pensamientos, habían muchas... Entonces, solo observaba esto. Y al observarlo, me di cuenta de que yo no formaba parte de eso que estaba observando. Y me di cuenta de que las ideas aparecían en mi cabeza, en la mente, y se ordenaban. O sea, pensaba, agua, pum, y se ponía al lado del número 2. ¿El agua al lado del número 2? Pensaba, viento, y se ponía al lado del número 3. Pensaba, tierra, y se ponía al lado del número 4. Y entonces, en mi cabeza empecé como a ver como nubes de conceptos que ellos solos, yo no le decía al 4 que se vaya a la tierra, pero ellos solos se organizaban y se iban ordenando todos siguiendo una lógica concreta que no la determinaba yo, sino yo solo la estaba observando, ¿no? Esto me llamó muchísimo la atención, fue un shock brutal y a partir de ahí lo que he hecho ha sido seguir el hilo a esta percepción de esta matriz. No sé si me he explicado muy bien, pero ese fue el momento clave. Créeme que conectaste muy bien con el decir. Te estás expresando excelente. Estoy entendiendo todo lo que me estás queriendo decir. So que entonces desde ahí nace tu fascinación con la numerología. A partir de que empezaste a ver cómo en esa matriz de organización metafísica los conceptos o las formas, como por ejemplo agua, aire, whatever, yogur, como cada cosa se ponía en un número, de alguna manera u otra, tú dijiste, espérate, entonces los números en los números hay algún tipo de misterio, algún tipo de enigma, algún tipo de sabiduría que yo debo buscar. Y fue ahí entonces que emprendiste ese viaje por la numerología. No, todavía no. Depende de lo rápido que queramos ir. No, si bueno, podemos hablar ya de la numerología, pero sí. Depende de lo rápido que queramos ir, pero la verdad es que en ese momento todavía no había llegado a los números, porque a los números llegué cuando profundicé en Pitágoras, en la tetractis pitagórica, y la idea del número idea, de la que él habló mucho, ¿no? Del número idea. Okay. Entonces, para él, bueno, pero todavía no llegué. Primero tuve un proceso en el que simplemente me maravillaba observando cómo había un montón de cosas que significaban lo mismo. Esto es vital, esto es clave. Hay un montón de cosas, o sea, percibía cuatro montones de cosas y que todas ellas pasaban en simultáneo y que cada uno de esos montones de cosas eran en esencia la misma cosa, el mismo arquetipo, la misma sustancia, la materia prima. Y esto me maravilló durante bastante tiempo.
y me maravillaba observar cómo estaba mirando un cuadro pintado por otra persona, o estaba mirando el paisaje, o estaba haciendo cualquier cosa que yo percibía, de alguna manera la percibía de forma ordenada, o sea, veía, bueno, puede sonar un poco pretencioso, pero lo veía como Matrix, ¿no? O sea, veía como lo que había detrás de lo que estaba viendo. No sé, sí, como si pudiera pero, acceder a, si nos vamos a la idea de Platón, como si pudiera acceder a esa idea universal de lo que se está manifestando en materia, pero tú podías ver el template. Tú podías ver lo que está detrás. Exacto. Mencionaste que podías... Ah, vale. ¿Ah? Tengo una pregunta. Mencionaste no, que podías ver diferentes grupos que se asocian a diferentes sustancias. ¿Tú consideras que existe una monosubstancia o una sustancia universal, o tú consideras que existen varias sustancias que no son la misma y por tanto podemos organizar la realidad en diferentes tipos de substratos? ¿Cómo está tu pensamiento en relación a eso? Sí, tal como yo lo percibo, la realidad, o sea, la naturaleza busca la economía. Entonces, lo que entendemos por complejidad, en realidad, es la repetición de muchas cosas simples. Entonces, eso ya no me acuerdo la pregunta. Pero la pregunta era que mencionaste que en ocasiones veías como, por ejemplo, grupos de objetos se alineaban hacia una cierta sustancia, una misma cosa. Y mi pregunta es si en tu percepción existen diferentes sustancias como una multiplicidad sustancial, o si tú consideras que todo es parte de una misma sustancia, aunque aparentan superficialmente agruparse en diferentes cosas, ya que pues vivimos en materia y materia pues es divisoria por naturaleza. Sí, por eso, vale, gracias. Por eso decía lo de la economía en la naturaleza y de lo que esta estructura de, ya ves, son cuatro números, ¿no? Bueno, son cinco en realidad, pero cinco números es muy poco, ¿no? Entonces, suena muy, como muy extraño decir que toda la realidad se simplifica en cinco, ¿no? Pero claro, es un cinco, o sea, está todo embebido dentro de todo, de alguna manera. Y además está sucediendo en simultáneo. Entonces, esta percepción yo lo comparo con la meditación directamente, realmente. O sea, no es una cuestión intelectual. Yo lo poco que sé lo he aprendido leyendo un poquito y tal, y por curiosidad y por comprobar las cosas que me han pasado. Pero para mí lo importante son las experiencias que he vivido, ¿no? Y esas experiencias han sido encuentros con algo, ¿no? Que después yo intento explicar como puedo. Pero en ese encuentro meditativo con estas sustancias que estamos diciendo ahora, lo que me di cuenta es de que sucedían a la vez. O sea, nosotros, es que es difícil hablar de ello porque es como cuando se acopla el sonido o cuando una imagen, una cámara se graba a sí misma, que se repite todo muchas veces. Una autosimilaridad, eso le llamamos, eso tiene un nombre en filosofía, le llaman, no sé si lo conoces, bucles extraños. No lo conocía. Búscate lo que son bucles extraños, porque tu arte básicamente son bucles extraños. Y aquí sí, yo creo que yo puedo compartir pantalla. Es como la serpiente, el uroboros. El uroboros es un bucle extraño porque se come a sí mismo. Anyways, continúa, que yo voy a ver aquí si yo puedo compartir pantalla, porque estoy desde el iPad y desde el adaptador lo hago fácil, pero aquí no veo la opción. Pero anyways, continúa. Pues eso, la percepción, cuando tú lo explicas, o por ejemplo lo que hice fue
empezar a dibujar mapas, dibujar una especie de diagramas, mapas, de dibujitos, con mapas mentales y tal, con los conceptos. Y también cogía post-its y empezaba a rellenar conceptos en post-its y los iba pegando en la pared y en base al orden que yo veía, ¿no? Y se iba ordenando y tal. Pero todo eso es digamos que es una función de separación que tiene la mente que tiende a separar las cosas para poderlas entender. O sea, si está todo junto no podemos comprender, entonces necesitamos separarlo y estructurarlo y tal. Pero en realidad la meditación en sí, la experiencia, la vivencia, no está separado. Entonces, no sé si sabré explicarlo, pero es la sensación de estar sintiendo algo que te está diciendo algo, que a la vez está sucediendo como pensamiento y a la vez, en simultáneo, te das cuenta de que eso está sucediendo en tu cuerpo, aquí. No sé si se lo explico, pero claro, la mente te lleva a las ideas, al mundo de las ideas. En cambio, cuando todo eso lo conectas con la experiencia física del cuerpo y del tiempo, entonces tienes una experiencia completa. Un mindfulness. Tienes un mindfulness, una conciencia plena de todas las dimensiones de tu realidad, que en realidad son una, pero por categorizarlas, pues entonces pensamos que son muchas. Una de las cosas bien interesantes que dijiste que me gustó mucho es que la mente naturalmente divide, es reduccionista. Y lo primero que hizo fue dividirse de la realidad. Primero ya tuvo que pensar que ya existía fuera de la realidad y después comenzó a matizar la realidad. Porque si no, o sea, ¿qué mucho se asustaría la mente si cuando mira al cosmos se da cuenta que se está mirando al espejo? Es mejor decir, mira qué meteorito malvado, destruyendo planetas, en vez de aceptar su capacidad destructora. Es más fácil, tú sabes, señalar al pedófilo y decirle que es un inmoral, que es un animal, es un indecente, que mirar tu propia naturaleza oscura y tener que hacer las paces con ella. Así que me pareció muy interesante eso que dijiste de que la mente divide, porque es la realidad. Y lo primero que se dividió fue a sí misma, porque no podía tolerar el hecho de que uno con todo y de que no hay división más que conceptual. Sí, y ahí me di cuenta de que en realidad ahí también llegué a un punto de inflexión, un punto importante, porque me di cuenta de que eso que me estaba pasando a mí, o sea, en primer lugar, yo no había descubierto absolutamente nada y que eso que me estaba ocurriendo a mí, en realidad, no es que me estuviera ocurriendo solo a mí, sino que eso formaba parte del proceso de la creación misma. Y ahí ya me hizo boom el cerebro, ¿no? Porque, o sea, me estalló la cabeza porque me empecé a dar cuenta de que ese orden está en todos los saberes antiguos, o sea, se puede descifrar todos los mapas que nos han dejado los antiguos, que ya se dieron cuenta de estas cosas hace miles de años, ¿no? Y en el fondo, pues, no fue toda esta experiencia como dejó. Yo dejé de ser importante un poco para mí, ¿no? Es un poco, bueno, es mi historia, yo he visto cosas, no sé qué, tal, pero lo realmente fuerte de esto es que esto es universal. O sea, esta percepción es universal y se han dado cuenta desde siempre los seres humanos. Pero estaba como escondido, ¿no? Como encriptado. Oculto. Por eso es que se llama ocultismo. Y no, me sorprende mucho tu humildad. Creo que es una de las características que más me impresionan de ti. Recuerdo que en un mensaje te dije, maestro, o algo así, qué sé yo, qué. Y tú me dijiste, no, maestro, no. Yo no enseño aquí a nadie. Y me gusta mucho esa humildad universal con la que tú te apropias del hecho de que eres todo, pero a la misma vez eres nada. Y eso es, pienso yo, que es hermoso. Te iba a decir otra cosa.
Se me olvidó lo que te iba a decir. ¿De qué estábamos hablando ahora mismo? Pues no me acuerdo. Oye, que eso es algo que, nos pasa a los que desarrollamos conciencia universal. No sé si sabías eso. Empezamos a perder facultades cognitivas ordinarias porque, como tú dices, tenemos tanta luz que ya ser práctico mundanamente no es tan necesario. A 8 le pasó, no sé. Anyways, no era eso lo que te quería decir. Ok, ya me acordé. Que mencionaste lo de los mapas. Lo de los mapas que se han hecho durante toda la historia de la humanidad para poder explicar... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sergio. Hello. Hola. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me oyes? Okay. Sí, ahora sí. Lo que mencionaste de los mapas es bien interesante porque las personas piensan, por ejemplo, con el mapa chakral. ¿Tienes conocimiento, me imagino, ¿verdad?, de los chakras y ese mapa? Sí, bueno, superficialmente. Ok. Pero sí. Pues ese uno que... Se corresponde con el árbol de la vida. Exactamente. De la cábala. El del árbol de la vida. Me suena por ahí. El del árbol de la vida yo lo conozco superficialmente. Pero el de los chakras lo conozco mejor. Mira cómo son las cosas. Anyways, todos son... Exacto. Todos son mapas y la gente piensa que nosotros tenemos bolas aquí girando, vórtices girando de colores. Y la gente piensa que cuando los antiguos maestros describían estos mapas, la gente los coge de manera literal y por razón. Y dicen, pero es que eso suena fantasioso, eso suena mitológico, eso suena ilógico. Y es porque estos mapas, que son religiones, filosofías, sistemas chakrales, el mapa de la vida, el Islam, todo lo que existe, básicamente son metáforas, mapas, representaciones que no son el terreno de cómo nosotros podemos llegar desde nuestra humanidad hacia nuestra universalidad. Y cada cual lo describe diferente, cada cual le pone valores diferentes. Por ejemplo, Jesús le dio mucho énfasis a la compasión, al amor. Buda le dio mucha énfasis al apego. Mohammed le dio mucho énfasis al poder y a la sumisión ante Dios. Tú sabes, cada uno, dependiendo de su personalidad, porque también son seres humanos que estamos creando esto, que no podemos escapar completamente de nuestros bias, no podemos escapar completamente de nuestra subjetividad, si somos introvertidos, extrovertidos. Por ejemplo, pues cada uno lo colorea diferente según la individualidad, pero son mapas. Y el mapa verdadero es el mapa que tú conectes con él. Aunque, eso como yo lo veo, aunque ese mapa tal vez no conecte con las demás personas tan profundo que como te lleva a conectar a ti. Porque de alguna manera u otra, pues te funcionó a ti en esa sincronicidad, pero un mapa universal, universal, universal que le funcione al rey de la jungla en África y que le funcione aquí al estadounidense que está en la oficina de Apple, pues está difícil que un mapa universal funcione para todo el mundo, pero sin embargo cada uno de ellos tiene una riqueza y cada uno de ellos debería ser estudiado. ¿Qué piensas de eso? Se ha cortado un poco la conexión. ¿Me oyes bien tú? Yo te oigo. ¿Qué no me oíste? Vale, a ver, un momento, espera, un momento, que debo de tener algún programa abierto, a ver. Vale. A ver, di algo, es que yo te oigo, te oía mal, no sé ahora. ¿Y ahora? No te oigo bien. ¿No me escuchas? Espera un segundo. Qué raro, yo te escucho perfecto. Ahora sí. Ok, lo que te estaba intentando decir es que todos los mapas tienen una cierta verdad. Sí, te he oído. Sí, te he oído. Un mapa universal. Te he oído mal, pero te he entendido. Ok, ¿qué opinas de eso? Bueno, yo ahí no estoy muy de acuerdo contigo. Cuéntame. Vamos a hacer un debate ahí. Claro. No,
A ver, sí, sí, estoy de acuerdo en la base de lo que dices, pero digamos que no hay que confundir lo que es una creencia de lo que es un mapa. Bueno, quizás no he explicado muy bien cómo son estos mapas y igual es difícil imaginar a qué me estoy refiriendo con un mapa. En realidad es un metamapa, o sea, es un mapa de mapas. No estamos hablando de. Quiero decir, hay que separar el concepto de creencias, el techo de la individualidad, de la personalidad, del personaje, de la identidad. Tiene un techo. Y ese techo se construye en base a las creencias que nos han inculcado, que nos han transmitido los padres, la sociedad, tal. Ese techo incluye. Además de las creencias, también la parte religiosa, o sea, la idea de Dios también forma parte de ese techo, ¿no? Es como parece que no hay nada más. Y yo quisiera diferenciar lo que son las creencias, que todos podemos tener las nuestras, en función de dónde hemos nacido y dónde nos hemos educado y tal, a realmente darse cuenta de lo que hay detrás de ese techo, que en realidad es. En mi caso fue el fondo, no fue tocar el techo, sino tocar el fondo, tocar el suelo, o sea, el vacío absoluto, la crisis absoluta de existencial. Entonces, después de eso, te das cuenta de que detrás de esas creencias, de lo que tú crees que es la realidad, de lo que tú crees que es el mundo, de lo que tú crees que es Dios o el universo o tal. Es donde empieza realmente el mapa. Bueno, ¿dónde empieza? Es por donde continúa el mapa del que estabas tú hablando, en realidad. O sea, que incluye más cosas, incluye hasta el origen de la creación, incluye todo. Entonces, claro, dicho así, es difícil, yo lo entiendo, es difícil de entender y es difícil de explicar, pero quería hacer esta diferenciación entre las creencias y esta idea de metamapa, de mapa holístico, holista de la realidad. Y ese mapa es el que digo que está más escondido, porque los otros mapas, los mapitas de toda la vida, las creencias, las ideologías, todo esto, son pequeños, no sé cómo decirlo, ahora se me ha ido, pero son mapas que no son a los que me refiero, en definitiva. Hay un mapa, ah, sí, son mapas que son visibles, que no están escondidos, no están ocultos, en realidad, están a la vista de todos. Estoy hablando de un mapa que está encriptado. Ha estado desde hace miles de años, pero hay que conectar con él. Y hay que darse cuenta. Y cuando te das cuenta, cuando conectas con ese mapa, entiendes todos los demás mapas. Es muy inclusivo porque, como te decía, al ser en esencia muy sencillo, te permite comprender todo lo demás, todos los demás mapas, todas las demás estructuras de pensamiento. Porque en realidad, a ver si consigo explicarlo. Mira, piensa en las explicaciones y las implicaciones de las cosas. Entonces, por esta división mental que traemos de serie, que hablabas tú antes, tendemos a explicar, a trocear la realidad, a dividirla, a multiplicarla, a dividirla en más partes y creamos más mapas. Pero eso no es la idea de mapa que a mí me interesa. Porque eso lo que hace es explicar, igual que el universo se expande, las ideas, las ideologías, tal, y estos mapas también se van como expandiendo y van creando cada vez más ruido. Entonces, lo que a mí me interesa estos años, lo que estoy trabajando, es la idea de ir hacia atrás, o sea, no ir al final hacia donde me lleva la corriente del río, sino ir de donde viene el río. Y es ir a las implicaciones de las cosas. Y entonces ahí llegas a un lugar en el que realmente no hay tanta complejidad. O sea, es lo que decía antes, que es que hay cinco cosas.
Y si profundizamos, que podemos seguir profundizando mucho más en esto, nos daremos cuenta de que no hay cinco, hay dos. Y después, si seguimos profundizando, nos daremos cuenta de que hay una solo. Y si seguimos profundizando, nos daremos cuenta de que no hay nada. En realidad, no hay nada. Pero eso es un viaje de descubrimiento de volver, de ir al origen, claro, a la implicación. Claro, es como esta filosofía de prerracional versus racional y transracional. No sé si habías escuchado un poquito sobre eso. Sí, un poquito, pero... Que básicamente es un viaje filosófico bien similar a lo que estás diciendo. En el prerracional somos uno, estamos unificados, pero no estamos lo suficientemente sofisticados como para apreciar lo unificado que estamos con todo en el universo. Por ejemplo, el bebé es prerracional, todavía no tiene raciocinio, es uno con todo, es uno con la mamá, uno con el mundo, pero no podemos decir que el bebé es iluminado, porque todavía no ha pasado ese proceso de raciocinio, que sería entonces la etapa racional, en donde se construye un ego, se construye una identidad, se llega a ese techo que tú mencionas, se trasciende el techo, y luego caemos en esa perspectiva, macro perspectiva transracional, en la cual volvemos al mismo lugar donde empezamos, pero con la dicha y la sabiduría de que ahora sí podemos apreciar en dónde estábamos. Es como si Adán y Eva pudieran volver al Edén. No sé, eso es una de las que te quería compartir, pero tenía otra pregunta, que es que me tiene, estoy cabeceando esto. ¿A qué te refieres con que hay cinco cosas y que luego son dos y luego son una y luego es nada? ¿Qué filosofía es esa? ¿Qué son esas cinco cosas? ¿Podrías abundar un poco más sobre eso? Sí, podría ahondar mucho, 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 mucho. Entonces, no sé por dónde empezar, la verdad. ¿Cuáles son esas cinco cosas ¿cuáles son esas cinco cosas que son primordiales? Pues bueno, la primera es, es el vacío, es la nada, ¿no? Digamos. Me gusta, estos últimos años estoy aprendiendo un poco de Kábala y me está ayudando mucho a encontrar términos y definiciones que me ayuden un poco a explicarme a mí mismo racionalmente las cosas. Y la Kábala es muy interesante porque nombran absolutamente todas las partes del proceso de creación del universo. Tienen muchas formas de nombrar el vacío, hay muchas definiciones. Entonces, ayuda mucho a encontrar los detalles de las cosas, ¿no? Entonces, ellos, desde hace 2000 años, pues eso, hablan de Ein Sof. Es un concepto que se refiere a sin fin, al infinito, ¿no? Entonces, en Egipto, por ejemplo, se referían en la mitología, hablan del mar de Nun, y es esta especie de infinito en el que no hay tiempo, no hay espacio, no hay absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera hay nada, porque nada ya sería algo. O sea, entonces, digamos que cero es la forma en la que se podría llamar a esta nada, ¿no? También esta nada también es un potencial infinito, porque claro, al ser infinito, pues, bueno, podríamos entrar solo hablando de la nada y del infinito desde la perspectiva de la Kábala. Día. Mucho. Sí, porque si eres nada, avancemos. Si eres nada, puede ser cualquier cosa. ¿Verdad? De hecho, en realidad esta nada es lo único que hay, que te decía antes. Pasa que es una nada que para poderse materializar se oculta a sí misma. O sea,
La realidad es un 0,99999, muchos nueves, vacío. Y un 0,000001 es la materia que podemos tocar y ver y percibir con los sentidos. Entonces, para que toda esa nada pueda caber en ese 0,1, esa cosa tan chiquita que es la materia, que es el universo físico, digamos, pues se tiene que ocultar a sí misma, ¿no? Entonces, la nada, desde esta perspectiva, está en todo, pero oculta. O sea, está en todo lo material, pero oculta. Después del cero vendría el uno. El uno es como te decía antes, muchas otras cosas. Entonces yo digo uno y así termino antes. Entonces, cuando conectas con el uno, pues te conectas con el ser. Te conectas con ese... Pues bueno, desde la mitología sería el sol, o sea, o desde la astrología sería también el sol, ese elemento, bueno, central, ¿no? Ese núcleo central, el corazón, el fuego, es la voluntad, es desde la cábala, el uno podría entenderse como, bueno, el Keter, ¿no? Desde la lógica global convergente, que es otro sistema de referencias global, sería, digamos que hay un punto en el que se funda la existencia. Digamos que no hay nada, ¿no? Vale, cero. Vale, pues ese nada quiere conocerse a sí mismo. De alguna manera se autovacía de sí misma, se autooculta de sí para poderse manifestar. Es como un embarazo, ¿no? El cuerpo de la mujer que está embarazada y de alguna manera su vientre hace un hueco dentro de sí mismo, pero él también es un hueco, hace como un hueco para dar lugar al universo, que sería el niño en este caso, o el universo en el caso, en macro, ¿no? Entonces, esto se da a partir de un punto, como si fuera un agujero, que proyecta un cono de luz, por donde pasa la luz que da lugar al universo. Y se funda la existencia en diferentes niveles de realidad, en diferentes planos o bandas de frecuencia. Y un poco resumido sería eso, lo que ocurre en el uno. Y después, sería el fuego. Después vendría el agua, que el agua pertenece a todo lo que es la psique, la psicología, todo lo que estudiáis. Bueno, tú eres psicólogo, ¿no? ¿O has estudiado psicología, puede ser? Sí, soy doctor en psicología. Pues sabrás mejor que yo que es todo lo que, bueno, las tradiciones antiguas denominan las corrientes de formas, ¿no? Que es toda la psique humana, todo el imaginario humano, toda esa capacidad nuestra de construir imágenes, construir emociones, todo el tema de las corrientes de formas, las aguas y bueno, todo el tema emocional. Y ese sería el 2, y después ya vendría el 3, que podría ser, o sea, que sería todo lo que tiene que ver con el símbolo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, todo lo que tiene que ver con lo que une. Bueno, esto es muy pitagórico, pero bueno. Resumido sería esto, ¿no? Que el 3 en realidad, o sea, estos números son arquetipos. Son símbolos en sí mismos. Entonces condensan una miriada de significados. Entonces es difícil hablarte de cada uno de ellos porque cada uno de ellos, por ejemplo, el símbolo, el 3, que yo llamo 3, implica todo lo que es el lenguaje, el simbolismo, pues esto. Y después... vendría al 4, que es pues la parte terrestre, ¿no? La parte material, el tiempo, los ciclos, las estructuras, la densidad, es la parte más densa. Y bueno, así resumido, esos serían los 5 arquetipos. Muy resumido. Que luego, no, súper interesante. Tengo la mente conectando tantas cosas diferentes.
que luego me mencionas que cuando continúas escarbando, te das cuenta que en realidad son dos. ¿Cuáles son esos dos que quedan? Ay, madre mía, no sé si voy a saber explicarlo, pero bueno, en Twitter, creo que en Twitter hay algunos gráficos, me sería más fácil con el gráfico delante, porque Pero ayuda así en más, top of te your ayudas mind. de las imágenes, ¿no? Pero más o menos, aunque sea, aunque no sea preciso, simplemente para tener una idea de por dónde nos podemos dirigir a nivel de continuo. Recuérdate que muchas de, por lo menos mi audiencia, yo los llevo entrenando durante los últimos 5 años para que sean autodidactas. Y ellos tienen que comprender que aquí nosotros no podemos dar todas las respuestas, inclusive a veces ni sabemos todas las respuestas. O que cada cual tiene que explorar. Mira, yo estoy haciendo mis apuntes de las cosas que tú dices y tan pronto yo acabe esto, pues exploraré. Y ahí llegarán mis propias experiencias. Pero más o menos, más o menos, ¿cuáles son esas dos cosas que quedan? A mí me suena que quedaría la primera, la nada, y no sé, la cuatro, nada y materia. No sé, soy yo aquí tirando ideas. ¿Qué tú crees? Sí, bueno, la forma quizás más rápida de entenderlo es lo del principio masculino y el principio femenino. Entonces, ese es el 2 que me refería. ¿Por qué? Porque en realidad esos 5 arquetipos, o sea, podría presumir de, ah, mira, lo he resumido todo en 5. Pues no, aún se puede simplificar más, porque en realidad, lo que está pasando en cada uno de esos 5 arquetipos, de esa materia prima, de esos principios primordiales, de ese arjé primigenio, lo que está pasando es que hay un principio masculino y un principio femenino. Entonces, el principio femenino, los cabalistas lo explican esto muy bien también, y ellos hablan del deseo de dar y el deseo de recibir. Entonces, de alguna manera, tenemos un principio femenino que desea dar. Entonces, hay una fuerza expansiva, ¿no? Y hay una fuerza masculina. Ay, no sé, no, 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 me he liado. No, Bueno, al revés, yo creo que no sé al si voy a revés. Yo saber creo eso. que la Al revés, al fuerza que revés. quiere dar y brindar y expandir es la masculina y la que quiere Sí. recibir y al recibir, pues, es que lo que pasa es eso, es que en el Kabbalah, yo no sé mucho de Kabbalah, pero lo que he estudiado, dar y recibir es el mismo proceso, o sea, que a veces nos vamos a confundir en cuál es uno y cuál es el otro, porque el proceso divino de Sí, creación. pero en realidad siempre hay dos fuerzas, siempre, o sea, en este Dos punto lo opuestos. que estoy intentando es encontrar las palabras para explicarlo. Porque me cuesta, no se me da muy bien la oratoria, pero Yo digamos creo que eso es una creencia que el principio. limitante, Sergio, porque yo te estoy entendiendo Sí, perfecto. sí, sí. Yo te Es estoy una entendiendo. creencia. Nos dejarán saber en los comentarios si qué piensan las personas, pero yo te entiendo bien. sea, si vamos al arquetipo, a la esencia pura, digamos, de lo que es masculino, el principio masculino y el femenino, nos damos cuenta de que el principio masculino lo quiere dar todo. O sea, lo quiere dar todo. Y el principio femenino lo quiere recibir todo. Entonces, ahí ocurre algo muy interesante, porque estas dos fuerzas, lo que ocurre es que el principio masculino, para poderlo dar todo, claro, no puede darlo todo de golpe. Mataría a la otra persona. Esto lo dice un maestro de Kábala que se llama Mario Chaván, que he hecho algún curso con él y dice cosas muy interesantes. Dice, yo si quiero, imagínate que tú me pides un bolígrafo. Imagínate que yo tengo toda la fuerza masculina de querer dar este bolígrafo. Pues te lo acabaría clavando, ¿no? Te lo clavaría como un cuchillo, ¿no? O sea, si te lo diera con toda la fuerza de dar, este principio masculino, te haría daño. Entonces, en la en la en la en, ahora es que ahora no me viene la palabra. Bueno, en el dar tengo que restringir, y eso es femenino. O sea,
En la expansión tengo que restringirme para poder dar. Exacto. Y el principio femenino ocurre lo contrario, es muy, muy interesante, porque el principio femenino, para poder recibir, tiene que tener un poco de principio masculino, o sea, tiene que expandirse. Uh-huh. Para poder recibir, tiene que dar. Exacto. Tiene que tirar, acercar la mano para coger ese bolígrafo, ¿no? Entonces, de alguna manera, están ligados estos dos principios, siempre. Y también, cuando decía lo de lo que se puede resumir en dos, es que también, si nos vamos a la historia oficial, ¿no? La creación del universo, de lo del Big Bang, que también se parece mucho a cómo lo describen los cabalistas, pero en realidad hay un... Digamos que hay un universo, un vacío infinito que se vacía a sí mismo. Ese vaciarse a sí mismo, ese chimchum que dicen los cabalistas, estás creando la dualidad. O sea, no sé si... Que la nada, digamos, cuando creó el universo, esa nada creó como una nada dentro de ella que fue el universo. Y así están presentes los dos principios, ¿no? Bueno, sí, porque no sé. tiene que haber dos principios para que haya dinamismo. Si no hay dos, no hay nada. O sea, ¿cómo vamos a interactuar en la realidad si no hay dos cosas interactuando? Eso que más sentido de que para poder hacer algún tipo de dinamismo, la realidad se tuvo que multiplicar. Te tengo una pregunta que siempre como que tengo mis propias ideas sobre esto, pero quiero saber qué tú opinas. ¿Qué para ti significa la luz o luminosidad? Especialmente en Kabbalah, que hablan mucho de la luz, dar luz, recibir luz. ¿Qué para ti significa esa palabra luz? Bueno, a mí la Kabbalah me ha servido para darme cuenta o para reconocer dos cosas muy importantes. Una es la luz y la otra es el alma. Básicamente, y de hecho, luz y alma en algún nivel podría entenderse como la misma cosa también, en realidad. Y esto es como muy físico, ¿no? La luz, es de lo que hablan los físicos, ¿no? Luz, frecuencias, ondas electromagnéticas, fotones, todo esto, ¿no? Entonces, pues la luz, claro, la luz está presente en la oscuridad, en esta oscuridad que podemos llamar cero, en esta nada, en este infinito, en este enshof. Ahí hay luz, pero es luz infinita, de alguna manera, y al ser tan infinita, no se ve. O sea, al haber tanta luz, no la vemos. Entonces, la forma en que esa luz se hace visible, se condensa, se precipita en la realidad, es a través de una serie de niveles, a medida de planos, ¿no? De dimensiones. Que esa luz se va cristalizando progresivamente hasta llegar a la materia. Entonces la luz, pues es eso, es esa luz, podemos llamarla Dios, podemos llamarla de muchas maneras, ¿no? Conciencia, la luz es, bueno, un montón de cosas que podemos profundizar. Pero lo que me interesa es eso, ¿no? Es cómo esa luz que somos, que es todo, que es la materia, que es el universo, que está ahí, que nos da conciencia, que nos da inspiración, que está en los planos etéricos, digamos, ese plasma, ese podríamos llamarlo plasma,
esos fotones y todo esto, acaban plasmándose en la realidad. O sea, el plasma, que es etérico, que es luz, acaba plasmándose en lo físico. Y se va ocultando a sí misma para poderse manifestar. Entonces, el alma de yo, bueno, yo es algo que no le he prestado mucha atención en toda mi vida a la idea del alma, pero me he dado cuenta de que es muy importante. Es todo es, somos alma. Es nuestra alma la que de alguna manera contiene esa luz de la que procedemos. Y es la que se da cuenta a niveles más elevados de la conciencia, se va dando cuenta de las cosas porque es que viene de ahí, viene de esa misma luz, está hecha de esa misma luz. Entonces, para mí, una actividad muy interesante sería la de ir mostrando el alma y la luz de las cosas en la materia, ¿no? Por eso me interesa el arte y el simbolismo. Porque básicamente es lo que hacen, es revelar, ¿no? Hay analogías con las fotografías, o sea, el mundo de la fotografía, las cámaras de fotos, esa cámara oscura que revela luz, las fotografías revelan luz y la realidad revela luz. Es lo mismo, ¿no? Y es muy interesante. Me encanta. ¿Qué tipo de arte practicas, Sergio? ¿Qué tipo de arte haces y qué para ti significa ese arte? Pues el tipo de arte podríamos decir que es un arte de conciencia. O sea, no le he puesto un título, bueno, le he puesto muchos títulos, pero no hay ninguno fijo. Entonces, digamos que es un arte que tiene que ver con la sanación, con el crecimiento personal, con la meditación. Y también tiene que ver con descifrar, porque tecnología, por ejemplo, la etimología de la palabra tecnología es tecné, que es tejer, y logía, que es logos, ¿no? La lógica, la razón. Entonces, el arte tiene una componente de descifrar la realidad. Para mí el arte también es simbólico, porque todo es un símbolo. Y bueno, aquí habría que explicar lo que es un símbolo, pero bueno, todos sabemos lo que es un símbolo. Pero es muy interesante profundizar porque el símbolo lo que hace es unir, es representar todos estos conceptos de los que hemos estado hablando hasta ahora, los une, los puentea con lo que podemos ver, con lo que podemos tocar. Entonces, para mí el arte es eso también, ¿no? Es esa cosa, ese símbolo, ese elemento simbólico que te permite conectar estas dos partes de lo mismo. Y no habla de ello. O sea, si tuviera que definir mi arte, no sería un arte conceptual o un arte, sino o un arte abstracto, sino un arte realista. Para mí es realista el arte que hago, porque está describiendo, o sea, está haciendo que suceda, que se haga presente el proceso mismo de la creación de todo. O sea, también volvemos a lo de las muñecas rusas, ¿no? Que es un arte que habla, son creaciones que hablan de la creación. Entonces es un poco complicado explicarlo porque entra un bucle, ¿no? Una regresión infinita o la creación. Déjame ver. Nunca habías visto esta forma. Déjame enseñártelo aquí. No puedo compartirte pantalla, pero sí te la puedo enseñar por el celular aquí rápido.
Estos son los bucles extraños que yo me refiero. ¿Habías visto esta forma? No. Bueno, sí. Me recuerda a los dibujos de Escher, un ilustrador. Sí, que hace como. Sí, es un poco eso. Es un poco como. Como una No mano sé, dibujándose a sí misma dibujando. sí, muy buen ejemplo. Algo así. El creador se llama Entonces, de Douglas. alguna manera, no tiene ningún. Ajá. No, que es paradójico. Otra forma de definir el arte que hago también sería ese, ¿no? Que es paradójico, porque no tiene nada de original en el sentido de que no está construyendo, no es un constructo, no estoy construyendo una representación, sino que simplemente estoy dejando que la creación suceda a través de mí. No ofrece resistencia. Exacto. Mira, el autor se llama Douglas Hofstadter. Hofstadter. Y el libro que te estoy mostrando se llama I Am a Strange Loop. Strange Loop es bucle extraño en inglés. Y este yo creo que fue el último libro que él escribió, que él se da cuenta de que él mismo era un bucle extraño, pero también tiene varios libros antes de este, hablando sobre esto y buscándole la lógica a estos sistemas paradójicos que encontramos en todo. Por ejemplo, si nos vamos al mundo cuántico, encontramos paradojas. Encontramos de que el electrón puede estar aquí como puede estar en cualquier otro lugar. Eso es lo que se llama la superposición del electrón. Si vamos al macrouniverso y nos metemos dentro de un hoyo negro, pues las teorías que hay también son bien paradójicas, como que las leyes que rigen a la materia aquí común y corriente, cuando nos intentamos escapar de la realidad, lo que hacemos es que colapsamos en una paradoja infinita. Y yo creo que esa puede ser la naturaleza de Dios, lo que también este Leibniz, este filósofo, le llamaba los mónadas, que los mónadas son básicamente paradojas en paradojas en paradojas que tiene todo metido en una sola cosa. Como lo que estabas mencionando ahorita. Pero ya, esta conversación ha estado súper interesante. Déjame terminarla con una última pregunta que me va a gustar o que me va a parecer bien interesante que respondes de ella. Sergio, ¿qué te deparan? Yo sé que tú no eres una persona que te gusta predecir ni controlar mucho, pero que así como los locos, ¿qué tú crees que te deparan en estos próximos 10 años de tu vida? ¿Qué cosas vas a estar aspirando? ¿Qué proyectos vas a estar embarcando? ¿Qué ambiciones tienes para estos próximos 10 años de tu vida? Pues bueno, todo empezó con la historia que contaba antes, más o menos. O sea, de alguna manera, en la vida vamos repitiendo bucles, ¿no? Muchas veces en nuestro crecimiento espiritual y general. Vamos repitiendo cosas, pero cada vuelta que damos, lo comprendemos un poco más lo que nos ha pasado. Entonces yo aspiro un poco a, pues eso, a ir comprendiendo más y más y más el sentido de todo lo que me ha ido pasando. No sé, lo que me viene ahora. Perfecto. ¿Algo que quieras decir como Es últimas que no. palabras? Últimas palabras. Pues nada, que agradezco muchísimo esta iniciativa y haberme podido expresar, porque para mí tiene un valor más allá de lo que pueda decir o que pueda haber revelado, que no sé si habrá sido mucho o poco, no lo sé, pero
para mí tiene mucho valor el hecho de que estemos dos personas aquí, que casi no nos conocemos, pero bueno, ahora ya nos conocemos un poco más, que estemos expresando y conectando con el decir, con esa cosa que yo he tenido tantos años oculta y que es tan importante, ¿no? Porque el decir, el sentir, el pensar y el hacer juntos nos completan. Entonces, voy a seguir completándome con todas las oportunidades que tenga de expresarme. Bueno, pues muchas por ahí gracias. Me dicen que ya mismo arranca Sergio Forest Podcast. Bueno, igual a largo plazo, más de aquí 20 años o 30. 20 años. Si todavía estoy. Ese fue el reto que yo me puse para como que... Bueno, poco a poco. Yo me puse ese reto para poder no expresarme, porque no es mi dificultad, pero sí noté que el hecho de hacer un podcast me obliga a tener que todo el tiempo estar produciendo ideas, compartiendo el contenido, me estructura. Así que considera hacerte un podcastito ahí, aunque sea una vez al mes, que yo sería un fiel escuchante. Sí, algo está ahí dando vueltas. Tengo ganas de hacer algo que no se base solo en las palabras, porque no es muy fuerte, pero sí que quiero hacerlo porque quiero expresarme acompañando las cosas, las reflexiones que voy haciendo con imágenes. A mí es muy importante. Entonces sí que tengo ahí algún proyecto en mente de hacer algún canal de YouTube. Bueno, ya tengo uno, pero de nutrirlo un poco más y ir contando cositas poco a poco. Bueno, porque pues esperamos. Más allá de lo que digas y a quién se lo digas o de si es interesante o no, es muy, muy nutritivo para uno mismo, ¿no? Expresarse. Sí. Definitivo. Y por último te pregunto esto. Quiero que me des la misma contestación que me diste por chat. ¿Dónde está Dios? Pues, bueno, habría que definir lo que es Dios. Mi idea de Dios es una idea impersonal y no es un señor con barba ni tiene que ver con las creencias. Es una cosa fría, lógica. Y para mí, desde este punto de vista, Dios está en todas partes. Me gusta mucho eso. Que hay que aprender, tengo que ir aprendiendo a revelarlo, porque se oculta. Exacto, eso fue lo que tú me dijiste por el chat. Está oculto en todas partes. Está oculto, sí. Y ahora me paso buscándolo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque es que está oculto, pero en todos lugares. Bueno. Gracias, Sergio, de verdad. Busquen a Sergio Forest. Yo lo sigo en Twitter. Me encanta cómo maneja su Twitter, pero también tiene Instagram, tienes YouTube, tienes website, tienes Facebook. Sí. También. ¿Y TikTok? No. Pues no, todavía no. Hazte un TikTok, por ya, favor. Cuando me haga podcaster, después me haré TikToker. All right. Fase 2 del proyecto. Esa es la fase 2 de Sergio, la revolución de la paradoja. Sergio, muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo. Espero que se repita pronto y nos mantenemos en comunicación. Gracias. Gracias a ti. Hasta ahora.